Hola de nuevo, bienvenidos a la última parte del juego Bugs Bunny perdido en el tiempo para PlayStation 1. Bueno, continuamos. Terminamos de una vez en este nivel, en el que se llama Rómpete el Coco. Se llama el nivel. A ver. A esa imagen familiar, esa, muy familiar, esa de la pantalla cargando. Como uno de los dibujitos. Bueno, acá hay que tirar esta palanca. Bueno, este es uno de los niveles que hay que tener mucha memoria. Eso sí. Bueno, repite todos los movimientos que haga el marciano y gana las partidas. A ver, tenemos que pisar los botones en el orden correcto. Primero era rosa. Azul. A ver. Rosa. Azul. Siguiente. Rosa. Azul, rojo. Rosa, azul, rojo. Hay que repetir esos movimientos que nos hace el marciano. A ver, mira. Rosa, azul, rojo, amarillo. Es fácil, no es difícil hacer esto. Ahora rosa, azul, rojo, amarillo, verde. Bien, uno más. Naranja, termina. Rosa, amarillo, rojo. No, azul, rojo, amarillo, verde y naranja. ¡Esa! Bien, primer reloj, conseguí. Estoy revisando el nivel. Segunda zanahoria. Bueno, espero completarlo este nivel. Bueno, en este nivel hay que tener mucha memoria por eso. Cuidado con esos rayos. Bueno, en esta parte pulsa el botón verde y anda con... Y ándate con ojo. ¿Puedes repetir eso? A ver. Esta parte... Ah, es fácil. Hay que poner con esos... Dejar en... esos colores. Hay que dejar los colores correctos de esos cuadros. Fácil. Es... No es difícil. Bien. Ahora... Tampoco es complicado esto. Hay que saltar dos veces para dejar los cuadros verdes. Pero antes de que se acabe el tiempo hay que hacerlo, eso sí. Si se nos acaba el tiempo, tenemos que hacerlo de nuevo. Si me sale, bien. Listo. Podemos avanzar. ¡Genial! Dentro. Bueno, en este nivel no aparece Marvin el marciano. En este nivel. Solo aparecen marcianos. Danza de la liebre. Siguiente nivel. Bueno, la siguiente parte. Fase del nivel. Bueno, acá hay que saltar de nuevo sobre estas plataformas, igual que en el primer nivel. El futuro. Lo bueno es que en estos niveles del futuro ya no aparece más ese robot que te echaba al basurero. No aparece más. Ya. No nos va a joder más. Ahí está, llegué. Bueno, en esta parte hay que tener cuidado. Porque si pisamos los cuadros que son rojos, nos quemamos. Si tocamos los que desaparecen, nos caemos.
que patear esas palancas para que se puedan mover esas plataformas. Tengo que patear esa otra palanca. ¡Genial! ¡Uy, me caí! Me quemé. Acá hay que patear esa palanca para poder continuar. Bueno, este nivel no tiene jefe. La verdad, este nivel no tiene jefe, pero tiene muchas pruebas. Tiene. Ahí me caí. Otra vez. Sí, este juego lo hubiesen hecho más hardcore si lo hubiesen puesto vidas. Pero si con vidas infinitas es fácil el juego. Lo hubiesen puesto unas vidas. Si lo hubiesen puesto vidas hubiese sido más difícil el juego. Pero bueno, está lo que hay. Sí, tenemos 5 relojes y 21 zanahorias doradas. Espero completarlo el nivel. Cerebro Acme. La siguiente fase. El nivel. ¡Ah, ya! Pensé que no me electrocutaba. ¡Ay! Otra vez. Checkpoint. Bueno, aquí hay una zanahoria. Ah, ya. Y sí, siempre me pasa que me cuesta esquivar esos rayos. Parte, a ver. Halla la combinación secreta de colores y vence al maestro. Fija los colores y pulsa el botón para validar. Puntos resaltados o buenos disparos. Y recuerda, nunca hay dos veces el mismo color en una misma fila. Bueno, hay que apretar el R1 para cambiar de color. Para hallar una combinación secreta y pasar esta parte. Si este me hace acordar como al juego, el de Mickey Mouse, Ultimate Challenge, de Sega Genesis, me hace acordar este juego, esta prueba. A ver si puedo. No, no pasa nada. No puede haber un mismo color en cada fila. Nada. Pero no fallar. Verde tendría que poner. No. Y si le hago una vez más, pierdo. Chao, tengo que hacerlo de nuevo. No puede ser. Rojo. No. Entonces, verde, tiene que ser. Ah,
Sí, pierdos, pero no fallaron. No. Ay, me atacó. Tengo que hacerlo de nuevo. Ahí está. Ven que les disparo un rayo si se equivocan. Así que tengan mucho cuidado. Ay, casi. Sí, ya se me va a hacer más fácil. Bueno, ahora sí lo paso o lo paso. Naranja, amarillo. Sí, verde. Seguramente es. Esa, listo. Salté nada, creo. Una hora, la última fase del nivel. Ahí está, una zanahoria. Caballeros, a sus motos. Usa el botón círculo para colgarte al mástil. Esta es una carrera de motos. Esta parte me costó pasarla. Bueno, no, es un poco complicada esta carrera en motos. Ahí está. Porque la parte que hay que colgarte, que te tenés que colgar del mástil es más difícil. Porque tenés que ver por dónde aterrizar. Tenés que calcular bien. Porque si aterrizás mal, te caes y bueno, te chau, tenés que empezar de nuevo. Ay. Uy, me salvé. Esa. Ya falta poquito. Llegó, 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 llegó. Bien, gané. Pensé que no llegaba. En un solo intento lo pasé. Chau, marciano. Bien. Sí, 100%, lo termina al 100% el juego. La primera vez que lo termino al 100%. Bueno, vamos a salir del nivel. Y sí, esto sí que fue una guía de este juego. Al fin terminé un juego, otro juego al 100%, una guía. Bien, Vox, encontraste suficientes despertadores para inaugurar el día de hoy, presente. Bueno, y ahora vamos al presente, que es el final del juego. Uy, fue una larga búsqueda. Ahí está, presente. Vamos a ver el final. A ver, ¿qué pasa? Era Merlín, ese caballo. Eso es todo, amigos. Saqué el mejor final. Bien. Pismo Beach aparece. Yo pensé, porque
Bueno, aparece diferente el final, si lo terminan un porcentaje diferente. Si lo terminan en menos del 100%, aparece en la imagen ahí, en la casa de Vox. Aparece en el campo, aparece. Pero bueno, el 100% era el mejor final, saqué lo de los créditos ahí en la playa. Saqué Smovich, aparece con la máquina del tiempo, una sombrilla, una silla, una madriguera con un buzón, aparecen palmeras con la vista al mar. Y sí, saqué el mejor final. La primera vez que lo termino al 100%. Y sí, es increíble que logré sacar el mejor final en los créditos. La mejor imagen. Saqué. Bueno, estos son los créditos del juego. Es una lástima que a este juego no le pusieron jefe final. Bueno, en el final una cadena nada más. Eso es todo, amigos, dice ahí. Bueno, espero que les haya gustado este juego y bueno, nos vemos en el próximo que suba y el que continúe. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.